Barro que tiene mucho más paja es bien apropiado para este trabajo, para llenar las alfajías y se vuelve un mozacote lindo. Fijarte que no te pase demasiado de este lado y quede más o menos plano de los dos lados, así después le podemos poner el remoje grueso. Pero que este es un mozacote así, entonces es más paja que arcilla y arena, muy pajoso, pero es ideal para este trabajo. ¿Está? Ahora vamos con otro. Este barro, ¿se ve la diferencia? Es más arcilloso y barroso, y tiene también, por supuesto, mucha paja. Es como un buen mozacote, pero a mi gusto tiene que tener un mayor contenido de arcilla. Con esto podemos hacer este tipo de trabajos. Y en realidad podríamos hacer directamente la pared con esto, con el cobre. Pero nosotros estamos usando la madera, que puede ser palitos de cualquier tipo. Lo estamos usando para guiarnos un diseño que hemos hecho con las botellas, etc. Y para esto nosotros usamos este barro bien pajoso, pero con suficiente materia adherente, que sería la arcilla y el arena. Como yo hice toda una misma mezcla, y en algunas partes veo que tiene esa adherencia bien arcillosa, la uso para acá. Y si lo veo que tiene otra vez esta consistencia muy pajosa, lo termino usando acá. Si estaría haciendo solo un trabajo, le prestaría más atención y haría todo de la misma consistencia. Pero como tengo el lujo de tener estos dos tipos de paredes, esto cuando endurece toma mucha consistencia, mucha dureza. Por un lado, consistencia la toma por la arcilla, pero lo que le da mucha dureza es la arena. Pero arena de granulometría gruesa, no fina. Eso sería un error, poner arena fina.
solo para provocar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Antonio Iacopino, estoy aquí en la comarca del Jarillal, en nuestro proyecto turístico, sustentable, ecológico, hacemos lo que podemos y estamos en este momento haciendo una obra de construcción natural, de bioconstrucción. Le mando un saludo a todos los amigos de la comunidad Despierta San Juan. Hace poco estaba leyendo algo acerca de despertar. Y decía que despertar es salir de un estado de casi como de muerte. Y la misma palabra, de la misma palabra viene animarse, como que el ánima o el alma vuelva a la vida, incluso avivarse, volver a vivir. Y por ahí viene un poquito esto de despertar. A veces no entiendo muy bien si tomar el Despierta San Juan como en su modo indicativo, como San Juan despierta, o en el modo imperativo, como decir, ¡San Juan, despierta! Pero bueno, cualquiera de las dos maneras que uno lo quiera tomar, depende de la hora del día, está bueno poder despertar a las posibilidades como estas. Nosotros construimos con elementos muy simples, básicamente arcilla, paja, arena, un poco de bosta de animales, la que tengamos a la mano, caballo, llamas, chivos, etc. Y en este momento estamos haciendo una ampliación en nuestra casa, aprovechando la cuarentena, con quincha. La quincha es un método con palitos. Nosotros conseguimos el carpintero local alfajías de descarte, o si no, palitos cualquiera que sacamos del bosque. Lo vamos rellenando con paja mojada en arcilla y bueno, estos materiales. Y después es importante tomar en cuenta un poquito la parte estética, por supuesto la parte estructural, pero con las consideraciones necesarias uno puede determinar una construcción que sea saludable para el que lo ejecuta el proyecto, para el constructor, saludable para los que viven y sobre todo saludable para el medio ambiente. Así que desde Las Flores, la comarca del Jarillal, les proponemos despertar a estas posibilidades de construir naturalmente y sobre todo con muy, muy bajo costo. Esta habitación la estamos haciendo desde los cimientos, hicimos todo, columnas, techo, piso, todo lo comenzamos el día que empezó la cuarentena junto con mis dos hijos. Mi hijo Bali, que tiene 14, mi hija Nanda, que tiene 17, y yo que soy un viejo que se cae medio a pedazos, y entre los tres nos hicimos este cuarto, que es un cuarto grande, podría ser un pequeño apartamento. Así que San Juan despierta, saludos.